Estimados y queridos vecinos de Nuevo Chimbote, buenos días a la niñez, a la juventud y a la adolescencia de nuestro distrito. El día de hoy no vamos a dar clausura al torneo de verano, porque la razón y el fundamento de crear los polideportivos, y especialmente esta piscina olímpica, es que para que funcione todo el año. Así que solamente cerramos una etapa para abrirla inmediatamente mañana para que tengan continuidad en el deporte, que es lo que quiere la juventud y la niñez de Nuevo Chimbote. Más deporte. Manifestarles a todos los vecinos de Nuevo Chimbote, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los padres de familia, de que tienen aquí la piscina olímpica con medidas reglamentarias más espiritual del Perú. ¿Y por qué le llamo espiritual? Porque fue construida con amor, fue construida con esfuerzo, pero sobre todo sigue teniendo amor. ¿Por qué? Porque es gratis para el pueblo, mientras en Trujillo, en Arequipa, en Lima, le cobran las piscinas municipales a los vecinos y a la niñez, aquí es totalmente gratis. Yo quiero agradecer a todos los funcionarios por hacer capacidad de gestión, porque una de las acciones importantes que construimos aquí, esta mega obra, fue para que sea gratuita. En otros sitios tienen que tener un apellido difícil, o tener el papá o la mamá mucha plata para tener un club privado o pertenecer a él. Aquí el mejor club privado es tener el DNI de Nuevo Chimbote, ser Nuevo Chimbotano. Y ser Nuevo Chimbotano, niños, jóvenes y adolescentes, es que gracias a esta herramienta su alcalde sueña. Y los sueños son los sueños de sus padres, ver realidad. No solamente para que sirva de sano esparcimiento, sino tener la mística y el orgullo. Así como cuando salgan fuera a otras ciudades y digan, yo soy de Nuevo Chimbote, el campeón nacional o la campeona nacional tiene que ser de Nuevo Chimbote de natación. Ese día vamos a ser las personas más felices de la tierra, cuando los campeones salgan de nuestra tierra, campeones de natación, de básquet, de fútbol. Hoy Nuevo Chimbote cuenta con la piscina olímpica, con medidas y estándares reglamentarios para que se fomente semilleros. La mejor política es ser el primero. Y lo más orgulloso que debe sentir un nuevo chimbotano es pertenecer a esta tierra. Ustedes tienen lo que otras ciudades no tienen. Ustedes tienen profesores gratis que otras ciudades no tienen. Lo más grande que tienen es sentirse nuevo chimbotano. Y la obligación que tienen es ser campeones. ¡Viva Nuevo Chimbote!